Bueno, esto es una prueba. Estas series las llamo Persiguiendo a Ciclistas Desconocidos. Esa pana que está ahí a la derecha, de rosado, la llamo la pana de rosado. Ya me la he encontrado varias veces, yendo para el trabajo o saliendo o yendo para la casa. Vamos a ver si logro alcanzarla otra vez. Me dejó botado. Chao, pana de rosado. Nos vemos. Ella tiene un letrero de bebé a bordo. Y ella va en su bolso. Acá me conseguí con otro compadre fixero y traté de perseguirlo un buen rato. A ver si se desplaza. Vamos a ver si se desplaza. Eso me va a dejar botado. Aquí viene un cruce medio peligroso. Y peatones. Ponle. No, muchos carros. Ya se piró. Ahí va, vamos a ver. Anda una bici blanca también. Botado me dejó.
Ah, no aguanto. Aquí pienso si seguir al compadre o seguir mi camino. Y digo, no, mejor chao, sigo mi camino. Este señor va relajado para su casa. Baila mucho en esa bici. Es que no va derecho. Aquí va otro señor que va para el trabajo. Arranca. Cuidado, compadre, te van a dar. Por lo menos hace señas. Hay un bus accidentado ahí. Esta pana me la conseguí un par de veces también. Tiene una bici bonita. Parece una de las bicicletas Hernández, creo. Tiene los rines dorados. De una sola velocidad, pero la tiene a piñón libre. Va tranquila, va relajada. Para el trabajo. Sin apuro. Si sales con tiempo no llegas ni sudado, no tienes ni que cambiarte de ropa. Estás relajado. Mira cómo hay cola ahí. Mira todos los carros que hemos pasado. Luz verde, activo, pendiente con los carros que cruzan para la izquierda. Listo. De vuelta para la ciclovía. Y ya me fastidié. Así que nos vemos. Este pana iba para el cerro a entrenar, bien por él, pero loco. Con un mono de esos te está muriendo de calor. Igual va maleteado además. Para se atravesaron esos peatones. Peligroso ese pantalón. A ver si se te enreda en la cadena.
Ya, para arriba, para arriba. Vamos. Esta por lo menos tiene un bolso reflectante. Que en Chile te pide la ley que tengas cosas reflectantes. También va relajada, ¿eh? Una bici de paseo. Tranquila. Los vidrios. Ah, no, era una bici de montaña. Aquí viene un señor que le pone. Mira. Ahí va. Esa bici va pariendo, loco. Pero no importa. Lo importante es hacer el trabajo, ¿o no? Vamos a ver, chica. Chao. Cuidado con las motos. Esta señora, mira. Va a cruzar ahí adelante. Esta es una calle que siempre tiene bicicleta. Oye. Haz una seña por lo menos.